queridos amigos de internet, a todos aquellos amantes de la palabra, es decir, de nuestro Señor, sean bienvenidos a esta fortaleza, a esta, este programa que nos gusta tanto y que nos tenemos todos los miércoles. La fuerza está en la palabra. Ya estamos en el programa, si no me equivoco, 138. Así que es un honor y muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias en verdad por estar con nosotros. Ya desde otras veces hemos comentado, pues que sentimos que es como una comunidad y de eso nos va a hablar el Evangelio en esta pedagogía que Marcos está usando y que vamos a remitirnos un poquito a pues, todas las enseñanzas porque, si ustedes recuerdan, les hemos puesto una palabra para acordarnos de cada Evangelio y desde el domingo onceavo le pusimos ahí que era proceso, ¿no? Que era un proceso y vamos a ver poco a poquito. Pues tengo el gusto de recibir, muchas gracias a Ángeles Carrasco por estar aquí y con ella pues vamos a platicar y ustedes también, vamos a platicar los siguientes minutos y vamos a meditar sobre todo acerca del Evangelio del quinceavo domingo ordinario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Miguel, Beto, que están ahí atrás en los controles y la cámara, y sobre todo, como cada vez decimos, buenos días a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, no solo hoy, sino todas las veces que se transmite. Y como dices, Jorge, pues hoy es un evangelio en el cual pues va a ser como un poco el desenlace de todo lo que, de los demás domingos, como la preparación para llegar a este evangelio. Pues sí, un evangelio de, yo diría, semi-consumación, porque todo está consumado, lo dice Jesús, cuando está ya en la cruz, ¿verdad? Pero esto, si estamos poniéndoles palabras, yo creo que la palabra ya lo habíamos platicado un poquito, y se me vino a la mente porque ayer tuvimos una graduación, que no me ha platicado Ángeles, pero que después me platicará dos hermanos de aquí, de Vamos, han estudiado teología, ¿verdad?, por año y medio más o menos, y ayer fue su graduación. Entonces, de ahí vino esta palabra para acordarnos, para que sepamos de qué se trata, pues es una semi-consumación, es una graduación, ¿verdad? Ahorita poco a poquito vamos a estar platicando, pero no queremos empezar sin antes hacer conciencia de que nuestro Señor está aquí en esta cabina, y quisiera agradecerle a Beto. Ya lo había hecho en otro programa, pero no aquí, ustedes lo van a ver a través de Gloria TV. A Beto, que un día se trajo un cuadrito que él tiene de la Santa Faz, pero ya computarizada, tomada de la Santa Síndrome, y bueno, pues ahorita no lo vemos, pero se los voy a poner ahí en pantalla para que ustedes vean la majestad del Señor, la paz del Señor, a ver si nos la pasan. Aquí nos la está prestando porque ya tiene él la suya propia y se los vamos a, gracias Miguel, se los vamos a mostrar, a ver si puede tomarlo la cámara Miguel. Esta es la fotografía más cercana a nuestro Señor y que nos ayuda a pensar en Él y más que nada, pues seguirlo. ¿Cómo lo seguimos ahora, Ángeles? Pues yo creo que a través de la palabra, ¿no? Estar cerca de Él, sabiendo qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que nos está enseñando, porque ciertamente todas estas enseñanzas pues fueron en un primer lugar para los apóstoles, pero si vemos esa pedagogía, esa enseñanza que Marcos la va poniendo magistralmente en sus evangelios, pues nos va enseñando ese proceso que ahorita vamos a desglosarlo, vamos a regresar un poquito para que nos acordemos qué es lo que nos ha enseñado el Señor, porque les decía en una primera instancia, pues sí, se nos enseña a los apóstoles, que eran discípulos más bien, ¿verdad?, en esos momentos, y posteriormente, bueno, pues se van convirtiendo ya en apóstoles, llevando la palabra del Señor a los otros pueblos. Y a lo que yo quería llegar, que no nos quedemos en un punto como de historia de la salvación. Recordemos que el Evangelio es totalmente actual y toda esta enseñanza pues es precisamente para ti y para cada uno de nosotros. Entonces, haciendo conciencia de que el Señor está aquí con nosotros,
de que él está pues asistiéndonos, y le pedimos de entrada que pues nos diga él qué es lo que quiere que digamos, ¿no? Cómo abordar esto, y que sobre todo que abra nuestro corazón para que entendamos y finalmente pongamos en práctica como los discípulos pues ya habían aprendido mucho. Era el momento ya de ponerlo en práctica. Pues si quieren, vamos a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Dios, por este nuevo día que nos permites comenzar. Por tener una nueva oportunidad para amarte, para servirte, para conocerte, para compartirte. Buenos días también a ti, que a lo mejor es extraño porque este es nuestro tiempo y algunos a lo mejor ya pueden estar casi durmiendo. Pero Jesús, te alabamos hoy en este día que es hermoso, que es soleado. Te damos gracias porque hoy amanecimos sanos, porque amanecimos para eso, para tener otra oportunidad de mirar que esta no es una vida en la que todo se va a acabar, sino que esta es nuestra primera vida que viviremos, pero la que nos espera es la vida que pasaremos todo el tiempo contigo. Te damos gracias porque hoy en el Evangelio tú nos recordarás eso, que tú nos instruyes en esta vida para darle vida a otros y para que esa vida que nosotros compartamos sirva para que todos lleguemos contigo, para que todos lleguemos al cielo, para que sepamos cómo vivir esta vida desde ti, para no aferrarnos a vivir una vida pensando en que no importa qué hagamos o no importa qué digamos, sino que nuestra vida es trascendente. Nuestra vida puede ser compartida si nosotros la queremos. Podemos marcar una diferencia. Ayer escuchaba una frase de Jesús que me gustaba mucho, que decía, sí, ser grandes siendo pequeños. Podemos ser esos apóstoles tuyos sin olvidar nunca nuestra pequeñez, sin olvidar que lo que conocemos nos lo has dado tú. Te pedimos que nunca pongas en nosotros pensamientos de superioridad o de vanagloria cuando tú nos envíes a otros lugares, sino que siempre tengamos ese corazón dócil, ese corazón de aprender más bien de los otros, que son los que nos enseñan. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro corazón, que fortalezca nuestro espíritu con tu palabra y que al igual que Jesús sepamos llevar el amor a los demás, sepamos imitarlo, reconociendo que tenemos debilidades y sabiendo que solo miras nuestro esfuerzo y no el resultado que tengamos, y que sepamos tener esa mirada de misericordia siempre hacia nosotros y hacia los demás. Porque en la medida en que nosotros seamos misericordiosos con nosotros, podremos serlo también con los demás. Queremos decirte que te amamos y que te agradecemos por siempre estar a nuestro lado, por no exigirnos, sino por siempre tener la oportunidad de vivir de acuerdo a nuestras limitaciones, pero también nos recuerdas que podemos dar más, que podemos salir, que podemos llevar tu palabra a los demás. Te pedimos que siempre sigamos aprendiendo en este camino, que como lo diremos más adelante, el llegar a una conversión o llegar a dar un apostolado no quiere decir que ya hasta ahí tenemos que llegar, sino que siempre podemos seguir en una conversión continua, en un aprendizaje continuo. Mándanos tu luz y María, acompaña cada una de nuestras palabras para que sea solo lo que Jesús quiere que digamos, y abre nuestros oídos para también nosotros escuchar lo que nuestro corazón necesita.
Te pedimos tu intercesión y que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Señor, por hacernos conciencia y de que tú estás aquí y de que tú estás presente también en cada una de las casas, en las oficinas, en los lugares donde nos reciben, y que queremos ahora mandar un saludo. Ya saludamos al Señor, ahora todos juntos vamos a saludar a todos estos países que nos ven. Así que muchas gracias, un abrazo en Cristo a todos y cada uno de ustedes. Si son países como... Saludamos a México, a España, a Estados Unidos, a Cuba, a El Salvador, a Puerto Rico, a Chile, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Honduras, Argentina, República Checa, Guatemala, Ecuador, donde está el Papa, Belice, India, Australia, China, Perú, Uruguay, que también visitará el Papa, Bangladesh, Bolivia, también otro país donde está el Papa, Zaire, Etiopía, Indonesia, República Italiana y Tailandia. Pues a todos estos países y a todos los que no nos ven, a todos los creyentes y a los no creyentes, un abrazo en Cristo. Y miren cómo se van juntando todas las cosas, cómo el Señor va tejiendo todas las cuestiones de las que quiere que hablemos. Ahorita vamos a escuchar el Evangelio, pero quiero retomar la frase que se te quedó de ayer: sean grandes siendo pequeños, ¿verdad? Sí, justo hasta la anoté porque me encantó. Ayer que hablábamos de la graduación del diplomado de teología de Joshua y de... Bueno, fueron cuatro, los cuatro que están aquí en Vamos, llamados Héctor, Cristina, Joshua y Reina. Reina dio las palabras de, pues, a nombre de todos, y decía en una parte de su discurso: hemos aprendido en este curso que podemos ser grandes siguiendo siendo pequeños, ¿no? Y la noté porque, pues, es hermosa, y siento que en cualquier ámbito se puede aplicar, pero en la vida espiritual aún más, ¿no? Y creo yo que es el centro de este evangelio, fíjate, ser grandes siendo pequeños, porque yo en el camino venía pues pensando en esta palabra graduación. Yo creo que todo el mundo hemos estado presentes en una graduación, o nosotros mismos nos hemos graduado. Yo he trabajado en escuela por los últimos 17 años de mi vida laboral, y bueno, pues una de las cosas era organizar una graduación, y ustedes saben que no es nada fácil, porque generalmente son mesas de 10, y entonces había familia pues que eran 12 y querían una mesa para 12, y había otras familias que por el contrario pues eran 7, y bueno, pues tenían que acomodar ahí a 7, pero más 3, que muchas veces no querían, es incómodo. Entonces venía yo pensando, ¿qué es una graduación? Pues viene de la palabra grado, ¿no? Han obtenido ya un grado. Y este ser grandes siendo pequeños, pues es precisamente lo contrario con los apóstoles, porque vamos a ver ahorita que lo escuchemos, de qué manera los manda Jesús sin nada, sin túnica, sin alforja, sin dinero, sin pan, sin nada. Entonces, ser grandes pero siendo pequeños, pues se va a reflejar en este evangelio que nos va enseñando Marcos, claro, con esa divina pedagogía de nuestro Señor Jesucristo, que también nos está enseñando a nosotros. Pues, si están de acuerdo, vamos a escuchar el evangelio. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
y les dijo: cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Pues vean ustedes, queridos amigos, qué maravilla, perdón, qué maravilla es nuestro Señor enseñándonos de esta manera. Y yo quisiera, por si no se acuerdan ustedes, remitirnos a lo que nos ha ido enseñando Marcos, porque lo pone de una manera tan ordenada y tan bien para poder aprender, que él ha ido acomodando los evangelios. Y vemos que pues están casi seguiditos, ¿no? Porque lo que vamos a leer, lo que hemos escuchado hoy del Evangelio, pues es la continuación de la semana pasada, y así se han ido continuando. Y entonces, miren, yo me quiero remitir al domingo 11, en que habla ahí de dos parábolas, y dice: a qué es semejante el reino de los cielos, y habla de un agricultor, ¿verdad?, que siembra esa semilla, y que duerma o descanse o esté despierto sin saber cómo, esa semilla va creciendo por sí sola hasta que da fruto. Y ahí le pusimos un nombre, pusimos proceso, que eso se va a ligar ya al evangelio pues inmediato anterior, en donde vimos cómo aquella hemorroísa, después de 12 años de haber tenido la enfermedad, pues va con Jesús y toda temerosa toca el manto, porque ella creía, ella tenía fe, que con solo tocar el manto iba a quedar curada. Y su fe queda totalmente justificada, porque así sucede. Y yo quería hallarle a estos 12, ese número 12, algún significado, que sabemos siempre que es cuestión de inicio de iglesia, de organizar esa iglesia que Jesús ha hecho desde el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, y luego, bueno, pues con los 12 apóstoles. Bueno, pero continuamos al domingo 12. Ahí en el domingo 12 dice que Jesús va a la otra orilla del lago, y entonces los discípulos despiden a la gente y conducen a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. Y sucede que acontece ahí una tormenta, ¿verdad? Se ennegrece el cielo, empieza a caer pues agua, empieza a haber olas, oleaje muy fuerte, de tal manera que se subía y sobrepasaba la barca aquella, y bueno, pues ya tenían el peligro de hundirse. Ya me los imagino sacando agua, ¿verdad?, con cubetitas, y de repente se dan cuenta de que no es suficiente, que no pueden sacar toda, y deciden ir a despertar al Señor, que yo no sé por qué, pero a mí se me hace que se estaba haciendo el dormido y que estaba esperando a que recurrieran a él. Y van y lo despierta, y ¿qué fue lo primero que les dice? Estamos en esa enseñanza. Jesús les dice, no teman. ¿Aún no tienen fe? Entonces los estaba enseñando a creer en el Señor, a creer en lo que ya habían visto, en su poder, en lo que Él predicaba, y en lo que en algún momento Él mismo les va a preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicita porque le dice: esto que dices no es de ti, no es de los hombres, sino te lo ha dado el Espíritu Santo. Bueno, eso fue lo del domingo 12. Y luego viene aquí, bueno, es una solemnidad, la natividad de Juan el Bautista. Y vamos a ver, a recordar en el domingo 13. En el domingo 13, bueno, pues ahí es la aparición de Jairo y de esta enfermita, la hemorrosilla.
Bueno, pues ahí también recordemos qué fue la enseñanza. Pues otra vez, recurrente, la fe, ¿no? La fe de las personas y la fe de un hombre religioso, este fariseo que se llamaba Jairo, y que llega hasta el punto culmen de que deben avisar de que su hija ya está muerta, que por qué seguía molestando al maestro. ¿Y qué responde Jesús ahí? ¿Te acuerdas? Jesús le dice, aquí está, mira. No temas, basta que tengas fe. Eso es hermosísimo. Otra vez, el Señor alcanza a escuchar lo que le dicen estos mensajeros y la respuesta de Jesús. No temas, basta con que tengas fe. Y entonces, pues vamos tomando estas cosas, vamos aprendiendo, y seguramente todos hemos pasado por una tormenta, ¿verdad? O estamos en una tormenta y el Señor nos dice, no teman, aquí voy, ahí va en la barca. Y esa fue la garantía de que se salvaron. Y además dice que iban otras barcas que se beneficiaron también de que Jesús fuera navegando por ahí cerquita, ¿no? Y ahora a Jairo le dice, no temas, basta con que tengas fe. Así que no hay que centrarnos en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en todo aquello que nos distrae de seguir al Señor, de seguir viéndolo a sus ojos misericordiosos. También yo oí una frase preciosa este domingo en la homilía del sacerdote que dijo que Jesús era el rostro misericordioso de Dios. Eso es preciosísimo, ¿no? Bueno, luego, ¿qué sucedió? El domingo, pues ya fue el pasado, ¿verdad? El fracaso, exactamente. Uy, qué gran enseñanza esta, la que le estaba dando a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo, y aplica muy bien la palabra ángeles, que nos hace recordar todo con esa palabrita nada más, fracaso. ¿Va? ¿Y dónde es el fracaso? Pues ahí, en su tierra, con sus mismos parientes, y que en un principio dice el Evangelio que estaban ellos admirados, ¿no?, de la sabiduría, de lo que decía el Señor, y seguramente estaban enterados de todos los milagros que el Señor hacía. Estaba tan cerca Nazaret, en ese mismo área de Galilea, que seguramente se han de haber enterado del último milagro con Jairo y con esta enfermita que sufría el flujo de sangre. Y bueno, pues, ¿qué pasó ante ese fracaso? Ahora ya entramos al domingo 15, ¿verdad? Sí, el domingo 15, que el próximo domingo en todas las parroquias vamos a estar escuchando y leyendo, y seguramente con esta preparación, pues ya vamos a ir con más armas para entender qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Pues así de inmediato, ángeles. Esta, decíamos, semiconsumación, esta graduación, pero esta graduación en donde no adquieren los apóstoles ningún grado. Sí. Son humildes ellos y aceptan, obedecen el envío de nuestro Señor que los lleva a esa misión que también seguramente muchos de ustedes y tú misma, ¿verdad?, han experimentado esa misión cuando nos envían de la parroquia, y que muchas veces pues nos da miedo, no sabemos qué es lo que vamos a decir, aunque ya tenemos cierta preparación, aunque ya hemos encontrado al Señor, porque yo creo que esta enseñanza de Marcos pues es precisamente para encontrarnos personalmente con el Señor, como ya se habían encontrado los apóstoles. ¿Y cómo es que sucede? Bueno, pues sucede primero con que el Señor va a buscarlos, ¿no? Y hay un encuentro, sí, personal, pero el Señor los encuentra. Y estaba pensando en esta empresa que tenía Pedro, una empresa pesquera, ¿verdad? Porque tenía su barca y tenía, sus trabajadores, sus redes, exacto. Y él le dice al Señor, inclusive, él le dice, Señor, y nosotros que dejamos todo, ¿qué recompensa vamos a tener?
pobre Pedro, él decía que había dejado todo, pero realmente era una empresa medio, medio en quiebra, ¿verdad? Porque dice... Exacto, y no pescar, salían a pescar los pobres en la madrugada y regresaban sin nada. Y de ahí viene ese primer encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Y le dice, echa las redes a la derecha. Y Señor, ¿por cómo voy a echar a la derecha? Ya toda la noche estuvimos pescando y no sacamos nada, pero en tu palabra lo haré. Y entonces sucede que saca tal cantidad de peces que amenazaba hundirse la barca. Y aquí hay algo que no me había dado yo cuenta y muchas veces nos pasa de largo, y es precisamente el momento en que Pedro deja todo, su empresa, que estaba medio en quiebra, ¿no decimos? Pero una vez que pescan todo y que ya tienen ahí todos los peces, les dice Jesús, síganme, que yo los haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces, había sucedido el milagro, ya tenían por primera vez quizá todos esos peces, y ahora les dice el Señor, déjenlo, y así Él lo hace, ¿no? Por primera vez había sido exitosa esa empresa, y lo dejan, y lo siguen. Y ahora, pues llega este momento, después de ese proceso de enseñanza, en que tienen que salir ya ellos solitos a misionar, y el Señor les dice, una de las instrucciones es que vayan de dos en dos. ¿Por qué ser ángeles? ¿Por qué crees que vayan? Bueno, porque estamos aquí de dos, porque podemos aumentar, ¿no? Porque podemos platicar. Y bueno, sabemos que virtualmente allá nos están escuchando otras personas. Pues es muy curioso porque hasta en la vida religiosa, cuando te mandan a una misión, te mandan dos o tres, como para, pues hasta para cuidarse, ¿no? Pero ahorita se me venía a la mente que Jesús dijo, ¿no? Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús de todas maneras los iba a acompañar, pero pues también siento que tenía peso el hecho de pues hacer pues realidad esa palabra que Él dijo. Y pues humanamente, pues también es como, pues no sé, un compartir, un poder hasta convivir, comer juntos, poder tener las experiencias juntos y hasta ser testigo uno del otro de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, no solamente me pasó esto, sino poder pues ver cada uno con sus ojos lo que estaban haciendo, porque Jesús les dijo, no van a poder expulsar demonios, van a poder hacer pues tantas cosas que también iban a necesitar de pues de todo eso que dice el Padre, ¿no? Para ser testigos pues tenemos que ver, estar presentes, como todo eso pues fue parte, yo pienso, de esa. Sí, yo creo, ángeles, amigos que nos escuchan, que pues dos representan más a una comunidad que uno solo, ¿no? Y lo que dices da como mucha seguridad. Yo no me veo aquí solito haciendo la fuerza en la palabra, porque no tendría con quién comentar, aunque si se diera la ocasión, bueno, pues habría que hacerlo. Y muchas veces, acuérdate de San Francisco, que salía a la plaza y les decía a sus discípulos, les decía, vamos a evangelizar. Y regresaban de la plaza y los discípulos le preguntaban, pues, ¿a qué horas evangelizamos? Y no dijiste nada. Y entonces Francisco les decía, sí, vamos a evangelizar y si es necesario, hablamos. Quiere decir que con tan solo el hecho de pues, dar ejemplo de vida, ¿verdad? Pues es ya una gran, gran evangelización. Bueno, pues sucede que entonces estamos en el punto en que Jesús los envía de dos en dos. También me puse a pensar a quién le habrá tocado bailar con la más fea, con Judas. A Judas, ¿verdad? Le tocó. Y en ese momento Judas, pues estaba predicando también, igual que los apóstoles, lo que quiere decir que predicar al Señor o decirle Señor, Señor, pues no es garantía de encontrar el reino de los cielos ni de salvación. ¿Qué otro ingrediente se necesita? Creo yo, a ver tú qué otros ves, pero creo yo que es la perseverancia en estar con el Señor. Bueno, ahorita, pues es que siempre pienso que Dios como que pone todas las cosas en la semana o así de repente como para poder luego hablar aquí en la fuerza.
Y se me venía la homilía de unos días anteriores que dijo aquí el padre Güences, que decía, hay cuatro pasos para ser un apóstol, ¿no? Me fascina eso. Ajá, que dijo que primero eres un siervo, ¿no? Luego te vuelves amigo porque Jesús dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Después de ser amigo eres discípulo porque vas aprendiendo pues del maestro. Y luego ya te conviertes en un apóstol que puedes dar a conocer lo que ya viviste y aprendiste de cerca del maestro. Siento que tiene como mucho que ver con esto. Como decía, es una graduación, son grados, pero a la vez yo pienso, por ejemplo, en una vida familiar, pues primero eres hija, luego eres mamá, luego así como que vas a eso, pero eso no te hace ni más grande, pues humana, o sea, sí. Pues sí, no sé cómo llamarlo, pues como que, ay, ahora estoy más arriba, porque hay quienes no pueden ser mamás, sino quiere decir que sean inferiores. Como el decir, es un crecimiento simplemente, pero no es, pues no es algo más, o sea, es como decir, quiero que tú también vivas lo que yo, las etapas que yo ya he ido pasando, pero como decía Jesús, ¿no? A unos los llamaré por la tarde, a otros por la noche, a otros por la mañana. Y no porque tú lo seguiste desde la mañana quiere decir que vas a recibir el mismo premio. Y yo pienso que fue lo mismo que, como decías, que le preguntó Pedro, pues nosotros qué, ¿no? Que hemos dejado todo. Pues a la vez hay quienes se convierten en el último momento, buscan a Jesús. A lo mejor Dios se pone al encuentro de ellos más tarde. Y a lo mejor todas las etapas se las da en un mismo momento. Ni siquiera necesitaron pasar esas etapas para estar en la presencia de Dios, como que realmente solo es un simple crecimiento y no es que vayamos siendo superiores que otros. Precisamente es un crecimiento, pero un crecimiento al estilo de nuestro Señor. ¿Y cómo lograron este crecimiento? Pues estando con Él. Como decíamos ahora, pues estamos con su palabra, quien acostumbra a leer la Biblia, pues todos los días, aunque sea un pedacito, no todo un capítulo, habrá quienes puedan hacerlo, pero un pedacito e ir avanzando, pues es un crecimiento hacia nuestro Señor, de la misma manera que crecía aquella semillita que hemos mencionado del domingo 11. Y bueno, pues aprovechamos para decirles que hay herramientas para estar cerca del Señor. Yo me acuerdo que le decía al padre Güences, de repente, decía, oiga, qué bonita vocación tiene usted de sacerdote, porque lo obliga a estar pensando en el Señor, pues casi casi día y noche, ¿no? Con sus misas, el preparar las homilías, el pensar en alguna persona que le requirió dirección espiritual, en fin, bueno, yo creo que hasta sueña en conciencia, tiene ya al Señor en su alma, y hasta todo el día y toda la noche está pensando en el Señor. Y le decía, ¿cómo haré yo en esta vocación, en este llamado al matrimonio, cómo podríamos hacerle para estar con el Señor? Exactamente, ya, Ángeles, lo tiene tu vida. Pues es que ya era como muy fácil el resultado, no sé si, bueno, aquí está la pancarta de Vamos, la regla de vida para todos nosotros. De hecho, el padre Güences en el retiro de Vamos nos decía que en el Rosario Nuevo de Vamos ponía la cruz del Papa San Juan Pablo II porque fue el que impulsó la santidad entre los laicos, entre cada uno de nosotros, que de verdad no es como si Jesús fuera así partidario de estos van a crecer más rápido, estos no, porque en realidad en cualquier vocación tenemos la oportunidad de crecer a la par. O sea, simplemente es, dice el padre Güences también, la santidad depende de la disposición del alma, ¿no? Y pues las cinco herramientas que tenemos, la B de Vamos, significa Biblia, la lectura diaria, o al menos tratar de leerla un poco más de lo que lo leíamos. A veces ni siquiera acostumbramos a abrir la Biblia, sino solo tenerla ahí como de adornito. La otra es la A de adoración, de poder visitar a Jesús en la Eucaristía y de hacer oración, algo que de verdad es muy simple esta regla de vida, pues por así decirlo, la A. A veces, muchas veces no acudimos a Jesús Eucaristía porque
a veces ni siquiera sabemos que en la custodia está Jesús vivo y real, y otras veces es decir, pues, ¿qué le voy a decir a Jesús, no? Que o a lo mejor no necesito hacer oración. El padre Wences decía, si no necesitas pedirle nada, agradécele, ¿no? O pídele por los demás, y dice, si no, simplemente quédate ahí, ¿no? De verdad que no necesitamos decir grandes palabras, simplemente con estar con Jesús. San Juan de la Cruz decía que delante de Jesús, Él sana, ama y vivifica. Y es realmente eso, ¿no? O sea, no necesitamos hacer grandes oraciones porque Jesús nos escucha aún. Con nuestras lágrimas, Él sabe lo que estamos, pues, necesitando o pidiendo. La otra es la M de misa, de asistir al menos una vez más del domingo, un día a la semana, a la misa, para como, pues, entrar como en ese gusto por ir a la misa. La otra es la O de oración, que a veces nos dicen que es muy parecida, pero la oración realmente es, a veces, como decimos, a veces no tenemos las palabras, pero hacer ese hábito de estar como en la presencia de Dios, o una oración más personal que puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, en cualquier lugar, hacer real la presencia de Dios y ponernos, pues eso, no simplemente orar es como estar con las manos juntas, sino invitar a Dios a nuestro día, recordarle, pedirle, o no sé, como que, como decía Jesús, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, y ahí, pero de verdad a veces ni siquiera necesitas que los demás vean que estás orando, porque Jesús lo sabe. A veces nada más con el simple hecho de cerrar los ojos o ver a la naturaleza y recordar que ahí está Jesús, que no estamos solos en este mundo. Y la S es el servicio, que es justamente pues lo que está aquí, ¿no? Y que Jesús los manda a predicar. Y pues el servicio, a veces como casados o algo, pues a veces no se puede dar como ese tiempo extra en algunas ocasiones, no siempre, pero también recordemos que pues el servicio en nuestra vocación, por ejemplo la del matrimonio, es también la familia, como el estar, el ya no ver a nuestra familia como pues simples ahí, sino tratar de servirlos a ellos también, ¿no? Es hasta darle un vaso de agua cuando alguien llega cansado a la casa, o no sé, el escucharlos con alegría, cualquier cosa, eso también ya es servicio, ¿no? A veces ponernos un poquito, es lo que yo siento que cuesta más trabajo, como el ponernos después que los demás, ¿no? Como no querer ser ahí el que llega a platicar, sino a veces también como escuchar, o si necesita alguien hacer, necesita alguien un favor, pues también estar como dispuestos a hacerlo. Y eso también ya es servir, ¿no? A veces necesitamos servir afuera, que a veces también es bonito y Jesús nos llama a un servicio, pero pues también en cualquier lugar podemos dar ese servicio. Pues ahí tienen ya, queridos amigos, vamos a ir aterrizando, ¿en qué punto se sienten ustedes de esta graduación o de esta enseñanza? ¿Son siervos ya del Señor? ¿Han tenido un encuentro? ¿Ya los ha encontrado el Señor? ¿Son ya amigos y han crecido un poquito más, o quizás son discípulos, se han atrevido a hablar de nuestro Señor en sus casas, con sus amigos, en su trabajo? Se han atrevido porque a veces cuesta trabajo. Inclusive, de estar en un restaurante y ya estamos acostumbrados, vamos a decir, a darle gracias al Señor por las comidas, y al estar en el restaurante como que se nos olvida, como que nos da pena. Ya superamos ese momento y ya podemos hacerlo con esa libertad espiritual, o ya somos apóstoles, ya hemos ido a hablar de nuestro Señor. Pues tendríamos todavía mucho que decir de tus experiencias como misionera, que has ido a esas misiones y que hemos platicado, que pues en realidad pues van como estos apóstoles, sin, con una expectativa a ver qué les dan de comer en las casas. Y bueno, pues cerrando ya, termina el Evangelio, les dice Jesús, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si lo leemos así sin ton y son, pues uno dice, pues sí, es lógico, ¿no? Nos quedamos hasta que nos vamos de esa casa, no hay otra. Pero creo yo que a lo que se refiere el Señor es que no se vayan y dejen a medias, ¿no? Sino que completen toda la enseñanza de nuestro Señor, de cómo es el reino, de cómo hay que seguirlo, de qué herramientas, de qué instrumentos tenemos para seguirlo, que ya
lo mencionaba Ángeles ahorita, que hemos encontrado nosotros, que es la Biblia, la adoración, las misas, la oración y el servicio. Y de ahí, bueno, pues también ha surgido un rosario, vamos, en el que recordamos a nuestra madrecita, a la Virgen María, y pues cada decena hay una meditación acerca de la palabra. En la primera decena, en la segunda pues será acerca de la adoración, y es bellísimo poderlo rezar. En algún momento vamos a subirlo a las redes para que quienes vivan lejos de nosotros y que no puedan adquirirlo, bueno, pues a través de esta forma pues mediática, usando los medios, pues puedan hacerlo. Pues ya nos estamos pasando. ¿Con qué cerramos, mi querida Ángeles? Pues, como que ha sido, pues, o es bonito como reflexionar sobre ese grado de crecimiento, como que de verdad, yo pienso que nunca nos vamos a dar cuenta en qué paso estamos, como yo pensaba en los santos, ¿no? O sea, nunca supieron que iban a ser santos ni se imaginaron, y pienso que así en realidad es la vida de este crecimiento, ¿no? Yo creo que cuando los mandó Jesús, o sea, pues dijo, pues es otro paso más, pero no, Jesús no les dijo, ay, ya están listos y ahora son más, o sea, como que de verdad es ni agüitarnos por pensar en qué estamos, ni tampoco sentirnos más, porque a lo mejor ya sentimos que vamos más, como que de verdad pedirle a Jesús esa gracia de decir siempre, o sea, como que nunca me quiero dar cuenta de cómo voy en ese sentido, ¿no? Como el decir, mi vida está en las manos de Dios, y como decía Pablo, o sea, ni yo mismo me juzgo, ¿no? Así como de decir, pues qué padre, a lo mejor que Jesús nos encomiende cosas o cosas así, pero como de verdad siempre estar como con esa apertura de que de verdad nunca, yo pienso, o sea, ese es un pensamiento muy personal, de que nunca nos vamos a, al menos yo nunca quiero como darme cuenta de en qué voy ni nada de eso. Y pues eso, como lo que sí podemos hacer es como pues seguir con Jesús, ¿no? Y en nuestras caídas o en los momentos que sean como pues sí de estar agüitados o algo así, pues seguir con él. Se me venía hace ratito una frase que decía San Juan de la Cruz, que dice, ya no tengo otro oficio, es amar mi ejercicio, ¿no? Como de verdad siento que para seguir como en ese ritmo, como pedirle a Jesús que nos ayude a, como eso, como a vernos como Él nos ve, y también a amarnos a nosotros mismos, y también como no ser tan severos con nosotros, ¿no? Y menos con los demás. Me acuerdo que muchos santos decían, dicen muchas personas que conocieron a los santos como que eran más misericordiosos con los demás que con ellos mismos, pero siento que primero para eso como que a lo mejor Dios tiene que hacer algo en nosotros como para no ver de manera tan humana a los demás, ¿no? Y menos a nosotros, como de verdad eso, pues quedarme con eso de que pues estar tranquila en ese sentido. Y pedirle eso a Jesús que me ayude como a amarle más y decir, y agradecer también de que si Él llegó en un momento específico en mi vida, tal vez más temprano, como también desear que los demás pues conozcan a Jesús y decir, aunque haya llegado temprano en mi vida, pues también como nunca creer que ya estoy cerca de Él, ¿no? Sino nunca soltarme de, pues, de ahí. La perseverancia, claro que sí. Y bueno, pues ya estamos cerrando el programa, y con qué me quedo yo, precisamente con eso que dices, ese crecimiento nos lleva a crecer más y a estar más y a desear más a nuestro Señor. Yo siempre he dicho que toda la eternidad no va a ser suficiente para seguir aprendiendo las maravillas que el Señor nos va enseñando cada vez. Y todas en torno a su gran amor por cada uno de nosotros, sus hijos, y a esa vocación que es universal, que nos está llamando a la santidad. Bendito sea Dios por estas cosas que nos ha enseñado el día de hoy. Ojalá que las aprovechemos, ojalá que vayamos
pues construyendo ese reino de los cielos ya desde ahorita aquí en la tierra. Y bueno, pues ese es el aprendizaje que nos queda. Es un proceso, sí es un proceso, pero siempre estando de la mano de nuestro Señor, con perseverancia hasta el final. Gracias, Señor, porque nos has acompañado. Te pedimos que no nos dejes nunca, que ahorita pues podemos estar eufóricos, ¿verdad?, apasionados hablando de nuestro Señor, pero hay momentos, sabemos, en la vida en que vienen crisis también, en que nos sentimos como en esa barca con esas olas y el cielo negro, pero también ahí está el Señor. Así que, pues, ¿de qué podemos quejarnos? ¿De qué podemos tener miedo si el Señor está ahí? Pues, queridos amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Y no nos resta más que decir que pasen el resto del día lleno de Dios. Que estén muy bien. Hasta luego.